Muy bien, continuamos hablando directamente desde Nueva York con Maybor Petit, periodista de investigación venezolana, y nos habíamos quedado con la pregunta pendiente que la lanzó el expresidente colombiano Andrés Pastrana, de que si en la mesa de negociación de Barbados estaba la esposa de Alex Saab, si eso es un indicativo de que podría ser liberado, intercambiado, como pasó con los narcosobrinos. Mira, la solicitud que ha hecho Nicolás Maduro ante la mesa de negociación en México primeramente, y que ha sido renovada cada vez que se encuentran, inclusive en la reunión que tuvo lugar en Doha con autoridades de la Casa Blanca y otros gobiernos afines que están trabajando para arreglar supuestamente el problema de Venezuela, se pidió a Alex Saab. Y de hecho, su esposa, la señora Camila Fabri, ella estuvo presente y fue designada como embajadora o encargada de derechos humanos en la mesa de negociación de México. Y posteriormente, ella forma parte de esa delegación del régimen que ha ido a sentarse a varios lugares y tuvo lugar también un espacio para ella en Barbados. Las negociaciones para que se libere a Alex Saab o se le reconozca la inmunidad diplomática que ya fue negada por el juez de distrito en el Miami está siendo discutida en estos momentos en la Corte de Apelaciones del circuito que corresponde a Florida, que es el número 11. Y allí los abogados y amigos del régimen, junto con una corte de lobistas internacionales, han planteado, y no se sabe qué van a decidir los jueces de ese panel, pero han planteado que se libere a Alex Saab, que se le retiren los cargos. Y por supuesto los fiscales están en contra, pero en paralelo, y volvemos nuevamente a la bicefalidad de las autoridades, se negocia, se habla y se dice sobre el incentivo de entregarle a Nicolás Maduro a este individuo acusado de delitos financieros, y por otro lado, entonces se maneja una agenda y una narrativa diferente. Y lo que decía el expresidente Andrés Pastrana, yo estoy completamente de acuerdo también, porque la oposición que está allí en ese diálogo de Barbados no corresponde a la oposición que cuenta con el respaldo de los venezolanos, que en este caso sería María Corina Machado. Un punto ahí, me disculpa, porque una cosa que dijo Pastrana también, el tema de la inhabilitación, en este caso de María Corina o de todos los opositores, de otros opositores, está sobre la mesa. Entonces, Pastrana le dijo a nuestro colega José Antonio Évora que pues María Corina necesita apoyo internacional, necesita presidentes que le visiten, que la inviten, etcétera. Pero Juan González, en otra entrevista que teníamos ahí, que no va a dar tiempo a poner, está hablando de que entonces habrá que analizar si las concesiones económicas que se le dieron al régimen habría que virarlas. Lo cierto es que mientras todo esto pasa, el régimen está haciendo caja. Ahí vemos a Juan González, ¿no? Y yo sospecho que al final darle marcha atrás a todo esto, no sé cómo lo ve usted, que conoce bien el tema, ¿no? Mira, no va a lucir coherente porque se dieron el levantamiento de las sanciones de carácter temporal por 6 meses, pero también se ha autorizado a grandes empresas transnacionales de petróleo, incluyendo a Chevron, para que vayan a operar con el régimen, y ahora que PDVSA no tiene las limitaciones de antes, pues se han reactivado los negocios o se piensan reactivar los negocios. Lo que dice Juan González es absolutamente penoso, porque, como te digo, la representación de la oposición venezolana no está en la mesa. La que cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos no puede salir del país porque no tiene pasaporte, porque el régimen la tiene prácticamente secuestrada en Estados Unidos, en Venezuela, y no puede venir ni a los Estados Unidos ni a ningún otro lugar porque a ella le quitaron el pasaporte y de hecho está inhabilitada. Tengo entendido que se le ha dado hasta el 30 de noviembre a Nicolás Maduro, y en paralelo uno observa cómo se comportan los principales actores del régimen, que están preparando una cita y que hoy estuvo en Venezuela representantes del Centro Carter
para hacer una evaluación de las máquinas de votación y del supuesto sistema electoral para un referendo que no tiene nada que ver con las elecciones que se supone van a estar garantizadas por la comunidad internacional, sino para un referendo, una consulta que quiere hacer el régimen en relación al territorio Esequibo que está en disputa con Guyana. Es decir, se han buscado un conflicto fronterizo para colocar en segundo lugar el de la democracia interna, es lo que me imagino, ¿no? Bueno, no sabemos, ese conflicto es extremadamente antiguo, tiene muchos... Pero lo han revivado. Lo han revivido porque hay una discusión en la corte. El tema aquí está en que el régimen está tratando de unificar criterios y las divisiones que hay en relación al Esequibo son minúsculas si se le pregunta al resto de los venezolanos que desde el punto de vista histórico tienen la concepción del Esequibo en la cabeza, pero no saben ni siquiera dónde está. Y ahora el régimen está utilizando ese mecanismo para unificar criterios que de otra forma no lo podría hacer. Van a mostrarse a partir del 3 de diciembre, que es esta consulta, cifras donde van a estar allí los votos de algunos opositores y del régimen combinados en función... Claro, es un entretenimiento total. Maybro, le pido disculpas, me tengo que ir a un corte porque hay otro tema importantísimo mañana.